Luis Fernando Astorga encabeza un movimiento que está en proceso de inscripción para convertirse en un partido político a escala provincial. Este viernes estuvieron en Pérez Zeledón. Fuerza Solidaria es una propuesta política nueva, fresca, que busca atender las reivindicaciones de amplios sectores de la sociedad estructuralmente excluidos. En primer lugar, personas como yo, personas con discapacidad, que estamos enfrentando una situación muy difícil, que ya era difícil antes del 6 de marzo del 2020 y que la pandemia lo que hizo fue agravarla y desnudarla, es decir, mostrarla en todo su esplendor. Este 26 de febrero aprovecharon para realizar una asamblea aquí en el Valle del General. Por ejemplo, hoy en la asamblea, cantonal de Pérez Zeledón, el presidente que fue electo es una persona con discapacidad, Maynor Ramírez, y hubo otros representantes, tanto delegados a la Asamblea Superior como del Comité, que son personas con discapacidad, pero el Comité lo refleja. Personas con discapacidad, personas sin discapacidad, hombres y mujeres. Este movimiento busca agrupar tanto a personas con alguna discapacidad como cualquier otra persona que quiera acompañar este proyecto. Nosotras y nosotros, las personas con discapacidad, siempre tocamos puertas, nos organizamos pidiéndole a quienes tienen el poder político, sea en la Asamblea Legislativa o en el Ejecutivo, respuestas concretas a través de políticas públicas que realmente resuelvan las necesidades de la población con discapacidad. Nuevas agrupaciones que van naciendo rumbo al 2022.